Continuamos con muchísimo, muchísimo más programa y vamos a hablar a continuación de un mega musical que se está llevando a cabo en la sala Caras y Caretas, dirigido nada menos que por la figura icónica y emblemática de Héctor Ansaldi y que cuenta con las canciones también de Manu Ansaldi, que es otro de los actores más prolíficos que tiene la ciudad de Rosario por su nivel de ingenio, su nivel de creatividad, su proeza musical y actoral sobre todo también. Está aquí con nosotros Manu Ansaldi, que va a hablar un poco acerca del musical Errante y muchas otras cosas más. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo estás acá? Gracias por venir. Un placer para mí. La verdad que un lujo y sobre todo, más lujo es ver esta aventura teatral, musical, este viaje al que nos están llevando a través de Errante con una temática que es bastante delicada y que pueden transmutar a través de la cuestión musical. Es una temática, bueno, abordamos la gente en situación de calle. Eso. Está inspirada en gente en situación de calle, no por motivos económicos, sino por motivos tal vez psicológicos, por motivos, por una decisión que han tomado, por algún problema que han tenido en su vida, problemas morales, problemas, bueno, de distinta índole, que terminaron de esa forma en la calle. Y tiene además un trasfondo, viene de toda la familia, el árbol genealógico de esta persona. Entonces empieza a principios de 1900 la historia. Ahí vamos. Entonces atraviesa casi un siglo. Eso también me inspiró a mí desde lo musical para componer las canciones, porque fui buscando detalles musicales, estilos musicales. Incluso en este espectáculo, que compuse 14 canciones, abordamos tango, rock, pop, baladas, boleros, reggaetón, cuarteto. Ahí va. Entonces tenemos un montón de estilos jazz, un montón de estilos musicales que nos permite también mostrar cosas de las distintas épocas. Entonces es muy rico musicalmente. También, y tienen un elenco de notables actores, participa también Liliana Gioia, nada menos. La participación estelar de Liliana Gioia, una gran humorista de la ciudad, capocómica, que para mí, bueno, yo la vi de chiquito, desde la platea, y es un honor inmenso para mí compartir escenario con ella, una alegría muy grande. Bueno, mi viejo, que también actúa, Héctor Ansaldi. Héctor Ansaldi, nada menos. Además de estar en la dirección, en el libreto y en la puesta, está también actuando. Entonces él hace de... Yo hago dos papeles, hago del abuelo de esta persona, que se llama Virgilio. Sí. Del abuelo, y hago de él cuando es joven. Entonces mi papá hace de mi padre, es decir, del bisabuelo de él. Y después hace de el personaje de Virgilio, claro, cuando es más grande. Ahí vamos. Ahora, Héctor Ansaldi hace todo. Escribe, dirige, actúa, sí, produce, sobre todo también. Sí. Y la verdad es que no es una tarea nada simple. Vos conocés, por supuesto, la génesis de toda esta historia. ¿Cómo llegan a meterse con esta temática? ¿Cómo llegan a construir Errante? ¿Cuál es el germen inicial, la piedra basal de toda esta aventura? Bueno, en pandemia estuvo hablando con una de las hijas de uno de los personajes icónicos en Rosario, que es Cachilo. Ahí va. Y entonces, a partir de Cachilo y de otros también referentes, él se fue inspirando y fue escribiendo la historia. Y fue un disparador importante lo de esta mujer, porque le transmitió mucha información, ¿viste? Información muy directa. Y a partir de ahí empezó a escribir y empezó a investigar. Y se generó este libreto. Cuando me llegó, realmente me llamó mucho la atención, me interesó muchísimo, me pareció muy rico, como te decía. Me conquistó, me pareció muy rico como inspiración para componer canciones. Y también desde lo actoral, también es un desafío para mí tener que hacer dos personajes en distintas épocas, pero siendo el mismo actor, entonces con distintas edades también los personajes. Entonces, encarar eso, aparte el personaje principal, que es este Virgilio, sí, empieza de a poco con un cuadro de locura que va increyendo. Entonces, empieza que se lo ve tranquilo y empieza de a poco increyendo en la locura. Y ya cuando está con una locura galopante, ya entra mi viejo, ya sacado, ya como loco. Y es cuando decide, cuando toma la decisión de ponerse en situación de calle. Ahí vamos, va sucumbiendo en todo ese delirio. Ahora,
A vos te toca una tarea que también es bastante compleja, pero también es una aventura, como te digo, la verdad que muy rica, muy fructífera y muy inspiradora, que es la de componer las canciones. ¿Cómo? Bueno, vos también tenés muchísimo oficio, mucho escenario y mucho trabajo en esto, los musicales de Piripincho, te has compuesto también, por supuesto, tus propias canciones de tu carrera solista. Pero, ¿en qué te inspiraste o cómo empezaste a escribir toda la música de Errante? Mirá, creo que 9 de las 14 canciones de la obra las canto yo o participo dentro de esas canciones. Entonces, para mí, teniendo ya el ejercicio de componer mis propias canciones, tener casi 3 discos y otras canciones dando vuelta y demás, para mí es mucho más fácil componer canciones que sé que voy a interpretar yo, porque las compongo a mi molde, ¿viste? Las compongo para mí. Entonces la mayoría de las canciones están compuestas en mi tonalidad, están compuestas justamente a mi medida. Y otras canciones, como te digo, están inspiradas en los personajes tan ricos que tiene esta obra y que surgen en distintas décadas. Entonces por ahí la década, por ahí me sugirió un estilo musical y a partir de ahí empecé a componer. En otros casos, la locura. Empecé a componer desde la locura, desde el delirio, para el personaje cuando ya está en una etapa complicada psicológicamente. Empecé a componer desde el delirio, desde, ¿viste?, qué me sugería a mí, qué me surgía. Y también inspirado en personajes que vi de mi viejo, que he hecho anteriormente, compuse también a su medida, ¿no? Compuse a su molde, un poco. Así mismo, también, claro, sobre todo conociendo cada uno de los personajes y de esas historias. Y de todos esos viajes. Y es impresionante lo que pasa también. Es impactante, es atrapante a nivel visual también. Porque lo que te permite la sala Caras y Caretas es tener un montón de escenografías constantemente todo el tiempo. Tenemos 3 niveles de escenario en el teatro. Tenemos también una pasarela donde está toda la parte técnica y demás, que está al empezar a entrar a la sala. Y tratamos de usar todo el teatro. Siempre en las puestas de mi viejo se usa todo el teatro, ¿viste? Eso, todo el espacio. Claro, todo el espacio. Surgen cosas y actores y actrices de distintos lugares del teatro sorprendiendo también. Tratamos de usar al máximo como puesta. Eso, y aprovechar al máximo el espacio también. Sí, tenemos fosos también. Entonces también surgen cosas del foso, ¿viste? Entonces sí, está bueno, está interesante la puesta en escena. Yo por eso digo siempre... Y pienso siempre que todas las puestas de Héctor Ansaldi son como una especie de Broadway acá en Rosario. Con tanto cambio de escenografía, por la duración y la extensión de su obra, que se pasan volando aunque duren 2 horas más o menos. Sí, es verdad. Esto de contar con una sala siempre te da la posibilidad de poder estar antes, de poder estar muchas horas antes, de armar la escenografía, que por ahí yendo a otro teatro no tendríamos esa posibilidad, porque te dan el teatro 2 horas antes y no llegás a armar, ¿no? Claro. Entonces como que uno tranquilo armando la escenografía, prepara las cosas de puesta y aprovecha al máximo la situación. Has actuado, Manu, en una infinidad de espectáculos. ¿Qué percibiste de todas las funciones que vienen haciendo y todavía quedan algunas para que ya vayan sacando las entradas? ¿Qué fue lo que percibiste vos del público en esta apuesta particular de Errante? La gente está realmente muy atenta, muy interesada, responde muy bien. También hay un momento donde mi personaje rompe la cuarta pared e interactúa un poco con el público de distintas formas, dirigiéndome exclusivamente a alguna persona del público, por ahí con algún texto, o bien con un baile dentro de una canción. La gente realmente... Y lo que tiene esta obra es que al tener... Que hablabas vos de escenografía, pero al tener diferentes momentos, diferentes décadas, diferentes personajes y situaciones, tampoco te aburrís, porque todo el tiempo es cambiante. La apuesta es cambiante, los personajes son cambiantes, las canciones son cambiantes. Entonces la gente está como muy atrapada y es una hora y media que se pasa realmente volando. Ahora, en términos de desafíos, vos que sos parte orgánica de todo lo que es esa compañía de teatro tan emblemática de Rosario, lo que es la sala Caras y Caretas, ¿cuál fue el mayor desafío que les planteó esta obra en relación a todos los otros espectáculos que vienen haciendo desde hace tiempo? Bueno, yo creo que al ser un musical, la combinación de música y teatro de esta forma no lo habíamos hecho previamente, porque sí hicimos espectáculos con canciones, pero que eran espectáculos mucho más de texto, mucho más de acciones,
pero no, donde la música no jugaba un papel tan importante. Claro. Acá sí la música realmente dice, es un musical porque a través de las canciones comunicamos y decimos cosas, ¿sí? Claro. Entonces la música está ahí como un hilo conductor también. ¿Sí? También. Entonces creo que la combinación entre teatro y música fue el mayor desafío que tuvimos por delante. Y bueno, creo que estamos cumpliendo con eso. Es una compañía de 9 actores y actrices. Incluso hay una niña en el elenco que también que canta muy lindo, canta muy bien. Y bueno, hay distintos condimentos, viste, que le dan a la obra distintos colores muy interesantes. Distintos matices, sí, también. Totalmente. Absolutamente todo. Ahora, Caras y Caretas es una sala que tiene más de 50 años en la ciudad de Rosario. Así es. Hablando de desafíos, ¿cuáles son los nuevos retos que se plantea de acá hasta de cara al 2024, podríamos decir, esta sala, este teatro? Bueno, en este momento están ya terminando, concluyendo todas las presentaciones teatrales de las compañías que participan en Caras y Caretas o que vienen de afuera a presentarse, ya el mes de noviembre, porque el mes de diciembre, viste que ya es todo más orientado hacia otra cosa, cierres de año, muestras. Por ejemplo, en el teatro tenemos la Academia de Canto Manu Ansaldi, que es mía, la tengo hace varios años. Y hacemos los cierres de año de todos los grupos, de todos los alumnos. Entonces, además de los cierres de año de la Academia de Canto, está el cierre de año de clown y de otra gente que viene a mostrar su actividad extra teatro, digamos. Entonces, más que nada, diciembre se usa para eso, ¿no? Por ahí las obras de teatro cierran en noviembre generalmente. Y ya volvemos en marzo por una cuestión también de que en el verano es muy difícil llevar gente al centro de Rosario. Claro. Así que nos tomamos vacaciones en enero y febrero generalmente, y en marzo volvemos con todo, con todas las propuestas desde la sala y de otros elencos de afuera. Ahí vamos. Contame un poco cómo podemos ir a ver esta obra, por dónde se adquieren las entradas y cuáles son las fechas que nos quedan. Bueno, Errante el musical, todos los sábados de noviembre, 21:30, donde pueden venir a comer y tomar algo, porque es un formato de teatro bar en realidad. Es un formato de café concert realmente, que no es un bar con una tarima, sino que realmente es una apuesta de, como hablábamos antes, una apuesta de teatro, es un escenario de teatro con mesitas en la sala. Entonces la gente puede comer y tomar algo mientras ve el espectáculo. En las redes del Teatro Caras y Caretas tienen toda la información para adquirir las entradas, los teléfonos y demás. Pueden comprarla anticipada, pero se genera un clima muy lindo en esto de que la gente está relajada tomando y comiendo algo mientras ve el espectáculo. Eso también es un detalle muy importante. Sobre todo, sí. Y bueno, y para las inscripciones del año que viene, para quienes quieran aventurarse en el teatro, aventurarse en el canto y todo esto que me estabas mencionando, ¿cómo puede inscribirse la gente a través de la cuenta de la sala Caras y Caretas y todo? Claro, en Instagram y en Facebook, Teatro Caras y Caretas. Y si no, Academia de Canto Manu Ansaldi, ahí también estamos en Instagram, se pueden meter y está toda la info y todos los teléfonos de contacto, mails y demás, para poder tener información. Y empezamos en febrero con la inscripción. Muchas gracias, Manu, por haber venido, gracias por esta puesta en escena Errante, dirigida por Héctor Ansaldi, que es tan, tan necesaria, sobre todo en estos tiempos donde lo musical y lo artístico nos tiene que salvar de la realidad, de alguna manera, o embellecerla. Bueno, estás invitado, por supuesto. Claro que sí, ahí estaremos. Gracias, Manu, por haber venido. Muchas gracias. Vamos a una brevísima pausa y continuamos en breve con mucho más de Somos X.